Buenas tardes, profesores, reciban un cordial saludo. Esta es la última sesión de este ciclo, de este curso, pero esperamos y estamos seguros que nos vamos a reencontrar a lo largo del año. Vamos a aprovechar mucho esta sesión, sé que han sido días muy intensos y voy a dejar con ustedes a Judith para poder continuar. Buenas tardes con todos, bienvenidos y tengamos una tarde provechosa. Judith, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Gracias nuevamente por conectarse, por estar ahí. Ya tengo en mente a cada uno de ustedes conforme van ingresando, son muy, muy, quienes ingresan puntuales siempre son los mismos, así que ya veo caritas conocidas en el chat. Quería empezar esta última sesión pidiendo por todas aquellas personas que en ese momento están mal de salud. Hoy lamentablemente recibí una noticia que me ha puesto muy, muy triste, pero también tengo que ser consciente que las cosas deben de continuar. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, antes de empezar este taller, pida por todas estas personas que están internadas, que están siendo pasadas a UCI, que de repente están en casa enfermitos por esta terrible enfermedad que nadie sabía que podía pasar. Muchos me podrán decir, Judith, pero ese es un taller para aprender. Aquí vamos a trabajar estrategias, yo quiero estrategias. Es cierto, pero una intención positiva por todos aquellos que la están pasando mal en este momento, creo que cuando juntamos oraciones, ahí siempre está Dios, ¿sí? Entonces, oremos por ellos para la pronta mejoría de cada uno, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con este taller. Hoy teníamos pendiente el tema de los videos, ¿cierto? Los podcasts. Y teníamos una aplicación que yo me había olvidado de presentarles, porque la verdad que la tenía en mente, pero cuando me di cuenta que todos ustedes son usuarios, tenemos EducaPlay. Y ustedes, al ser usuarios de SM, acceden a ese contenido de manera gratuita, ¿ya? Así que vamos a empezar, vamos a cerrar el tema de los videitos, vamos a EducaPlay y terminamos con los podcasts, ¿ok? Entonces, ayer yo recuerdo que les había comentado que teníamos, vamos a trabajar con un programa para trabajar videos, ¿ya? Y si más no tengo entendido, hoy vamos a, les voy a presentar aquí. Ayer les... Ayer recuerdo que leí un comentario de una maestra que me decía cómo podía compartir su contenido de Canva, sus videos de Canva en su Classroom, ¿ya? En su Classroom. Entonces, ahora les voy a enseñar un truquito para que puedan subir su contenido al Classroom, ¿ya? Y puedan trabajarlo, ¿ok? Ya, entonces, apagamos los micrófonos, por favor, para no tener que silenciarnos, ¿ya? Así que voy a compartir mi pantallita. Y ayer, acá estoy en mi Canva. Un ratito ahorita comparto mi contenido. No quiero irme antes de compartirlo. Ya estoy. Entonces, alguno de ustedes, espero que más de uno tenga su cuenta en Gmail, cada uno de ustedes tiene su cuenta de Gmail, y habrán observado que al lado derecho, donde están los puntitos, estos puntitos que siempre nos van a guiar en el trabajo, ahí también tienen la aplicación en YouTube, ¿ya? Entonces, cuando ustedes creen un video, específicamente en un dispositivo que les permita descargar, los elementos, súbanlo a YouTube para que puedan compartir ese video en su Classroom, en la sección de bienvenida. Vamos a hacerlo ahorita. Ya, entonces, abro mi correo, me voy a YouTube, que lo debo tener aquí. Cuando ustedes tienen su correo de Gmail, automáticamente tienen una cuenta de YouTube. No tienen que crearse una cuenta de YouTube. Ya, entonces, vamos aquí a la cuenta de YouTube. Ya estoy en mi cuenta de YouTube. Le voy a dar clic en mis videos. Aquí, es más, aquí acabo de subir uno principal. Esperar a que cargue. Uy, un ratito, me estoy yendo por otro lado. Biblioteca. Aquí, por ejemplo, miren.
Este video yo lo he hecho con Canva. Todo es gratis. Yo no he pagado nada por esta imagen. Y ahí aquí hay un Bitmojic. ¿Ya? Este video tiene mi nombre porque es mi cuenta. Y este video, al momento de subirlo, yo le he puesto el filtro de niños. ¿Ya? Entonces, solamente si yo le pongo opción pública o privada, si yo le pongo opción privada, nadie lo va a ver, solamente yo. Y si yo le pongo versión pública, niños, la publicidad engañosa o la publicidad de dudosa procedencia, los pequeños no lo van a poder ver. ¿Ya? Así que vamos a enseñarles este truquito. Y luego lo he colocado aquí en mi clase de... Ah, ya lo saqué. Entonces, muy bien. Vamos a empezar. Aquí está el videito. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí mi video. Acá, por ejemplo, tengo uno que hicimos ayer, me parece. El de bienvenidos, con una música. Una música un poquito... Estoy compartiendo con sonido. De repente yo estoy acá hablándoles y no le... No, pues no le comparto. Ahí, listo. Acá está, por ejemplo, un videito con un sonido un poquito... Un poquito extraño ese sonido, ¿no? Un poquito fuerte. O de repente ese de aquí. ¿Se acuerdan que habíamos creado también, que lo habíamos visto? Aquí vamos a verlo. Este, por ejemplo, no estaba terminado, pero acá están los videitos que tenía. Entonces, imaginemos que yo voy a subir este videito a mí, lo voy a descargar y lo voy a subir en mi entorno SM y en YouTube para poder compartirlo en Classroom. Entonces lo descargo mi video, lo descargo como video, como MP4, con contenido MP4, voy a esperar a que descargue. Me voy a mi cuenta de correo, estoy en mi cuenta de correo, en la parte superior derecha aparecen los 9 puntitos, le doy clic en los 9 puntitos, ubico la aplicación de YouTube, clic en la aplicación de YouTube, me voy a biblioteca, ubico mi usuario donde están mis videos, y aquí voy a aparecer, sin haber configurado, yo no he configurado nada, automáticamente se ha configurado todo, aparece... mi foto, mi nombre, la página principal, mis videos, y aquí luego aparecen mis listas de reproducción. Es decir, lo que yo consumo en YouTube. Entonces, para subir mi video es muy sencillo. Me voy. Voy a admitir todos un ratito. Ya, listo. Me voy aquí a subir video. ¿Dónde está el subir video? Subir video. Subir video en la parte superior derecha y le doy clic en comenzar. Selecciono quién es la persona que lo va, cómo va a aparecer el video, si lo voy a subir yo o lo va a subir una persona aparte. Y subir video. Miren, aquí aparece este botón de acá. Subir video. ¿Ya? Subo mi video, le doy clic en subir video. Ay, no, perdón. Acá, subir video aquí, lo busco, es el último, el ready, el último que he bajado, 3:20. Y se sube el video porque es un MP4. Si deseo, le coloco una descripción, yo le voy a colocar bienvenida 2021. Aquí puedo colocar... ¿alguna descripción, no? Puedo colocar bienvenidos a una nueva aventura. Porque de todas maneras, cada año es una nueva aventura con los chicos. Y espero a que cargue. ¿Cómo me doy cuenta que cargue? Porque al lado derecho va a aparecer esta opción de aquí. Y aquí ya está cargado. Y aquí ya tengo mi dirección. Miren, video link. Mi video link, entonces de aquí, y next. Dice,
¿Es hecho para niños o no? Entonces yo voy a colocar que sí. Para que la publicidad se filtre y el contenido no vaya a llegarle así con publicidad rara. Y luego aquí tenemos opción privada. Cualquiera puede ver el video, y pública. Yo les sugiero que le coloquen público, ¿ya? Para que puedan ver toda la bienvenida. Y después ingresa a su correo, se va al icono de YouTube y lo cambia a privado, ¿ya? Para que ya nadie lo pueda ver, ¿ya? Así que por ese lado, si tenemos la opción de utilizar, le coloco público y le doy publish. Listo. Ahora, miren, observen aquí. Este video lo pueden compartir en redes sociales, en su Twitter, en LinkedIn. Recuerden que en algún momento yo les comenté a ustedes que en LinkedIn ahora abajo tenían una opción para publicar contenido multimedia. Podrían publicar su contenido multimedia allí porque ustedes están siendo creadores de este video de bienvenida, ¿ya? Si tuviera un blog, también lo puede subir en su blog. Si tiene Pinterest, también es automático, pero como yo te deseo publicarlo en esas redes, puedo copiar el link, y me voy a mi Classroom. Vamos a hacerlo primero en el Classroom. Aquí, al lado derecho. Busco mi Classroom. Aquí estoy como alumna, ¿no? Voy a cambiar mi Classroom un ratito. Porque si estoy como estudiante, tengo que mandarle a mi maestra. Voy a cambiarme como profesora. Classroom. Entro aquí, es mi clase. ¿Dónde le sugiero porque lo puede colocar en... ¿Dónde le sugiero a usted que coloque estos videitos? Aquí, en la portadita, en su portada de clase. Aquí, agregar. Y miren, aquí, dato importante. Si usted descarga el video del Canva y lo sube como archivo, mire lo que va a pasar. Archivo, lo va a buscar, el ready, subir, va a subir porque es un archivo. Pero ¿cómo va a subir? Va a subir como archivo de Drive. Eso quiere decir que el estudiante al darle clic no lo va a ver, miren, clic. Y va a ir directo al Drive. No lo va a abrir acá. Y yo quiero que lo vea acá en la portadita. Entonces, ¿qué hago? No lo subo aquí. Lo voy a poner acá. YouTube. Copio mi dirección. Agregar. ¿Se copió? A ver. Paste. Agregar. Y acá lo tengo. Observa, me podés decir, Judith, pero... solo son iconos. No, pero es que aquí el estudiante está identificando que es un video de YouTube. Clic. Automáticamente ahí está el videito. En este videito, de repente yo me quiero grabar y quiero, de repente, ahora vamos a colocar ese video, nos grabamos nosotros con una bienvenida y lo subimos a ese YouTube o lo subimos al entorno de CM. De repente me pueden decir, Judith, yo la verdad no trabajo Classroom, yo solo trabajo el entorno de SM, no hay problema, vamos al entorno de SM, voy a dejar de compartir, y vamos a subir el mismo video en el entorno de SM. ¿Ya? Un ratito, voy a buscar un usuario. Entonces, ustedes saben que en el entorno de SM, ustedes tienen la posibilidad de compartir recursos con sus chicos, ¿no? Entonces, este es un recurso multimedia, claro, es un archivo MP4. Entonces, si yo de repente no tengo Classroom y no uso un intranet, entonces yo lo puedo subir aquí, añadir recurso personal, lo puedo subir como... video o como enlace. ¿Cómo le sugiero yo que lo suba como enlace? Porque ya tiene el enlace de YouTube.
Entonces le doy clic aquí, enlace, coloco bienvenida. Bienvenida 2021, subo el enlace, visible para mis chicos, guardar. Aquí donde dice bienvenida 2021, le doy clic. Y listo. Entonces, un mismo elemento, lo he subido al Classroom, lo he subido al entorno de CM, y puedo presentar una bienvenida de manera diferente. Esa bienvenida puede ser el inicio de su clase 2021. ¿Ya? Un solo elemento. Y de esta manera, igual puedo subir todos los podcasts que yo haga aquí. Todos, todos. Por aquí había, yo había, por ejemplo, aquí. Plantillas de educación. Por ejemplo, aquí los horarios. Horarios de clase. Que de repente ya no usamos mucho, pero de todas maneras, horarios de clase, por ejemplo, ¿no? Todos los horarios. De repente quiero este de aquí. Se manda. Este es de pago, entonces no lo vamos a utilizar. Ese de aquí. Calendario semanal de clase. Entonces, yo coloco mi bienvenida, ¿no? Todos bienvenidos a mi clase. Y empiezo aquí a crear mi calendario. Este elemento que yo descargue, calendario semanal de clase, acá le puedo editar comunicación. Saben que lo puedo ir modificando. Mates, le ponen aquí, pero es matemática. Ciencia. Ciencias sociales. Este elemento, yo lo quiero tener en mi Classroom. También lo descargo. Y en mi entorno de CM. No se preocupe si le sale esta alerta, porque esta alerta nos dice que si yo quiero probar, entonces usted no va, no quiere. Entonces simplemente va sobre el botón y lo cierra. Igual el elemento ya descargó. Entonces voy otra vez a mi entorno de CM, añadir recurso personal, documento, le pongo horario de clase, adjuntar archivo, visible para mi chico, guardar. Entonces, he creado mi horario de clase, que está aquí, y el estudiante se lo he puesto para que lo vea, y está aquí. Entonces, cualquier consulta, chicos, que de repente no encuentren el horario de clase, está en la unidad 1 del libro tal. Entonces, el estudiante ya no va a tener excusa para decirle, mis, ¿qué clase tenía ahí? El horario está colgado. De repente lo quiere cambiar, cierra los ojitos, y ya no lo ve, pero le sugiero que el horario siempre quede activo, ¿no? Si lo quiere cambiar, le da clic allí, cierra el ojito y vuelve a editar el contenido. Lo quiero en Classroom. Voy aquí. Creo otro. Aquí, por ejemplo, mi video de bienvenida va a estar visible para todos. Agregar. Y al costado de mi videíto, agrego el horario. Les doy la bienvenida a todos y aquí está el horario y listo. Le pongo el título, bienvenida 2021. Publicar. Listo. Tengo mi video y el horario. ¿Ya? ¿Alguna consultilla por acá? Chat, si hay alguna consultilla. A ver. Ah, ya. Cuando ustedes compartan sus contenidos en Classroom y sea esos elementos, no como elementos animados, no le vaya a dar link al... Si usted comparte aquí, lo comparte aquí, es como el portal. Aquí no hay permiso para que el estudiante edite, solamente es para que vea. Si usted lo comparte adentro de la clase, que es aquí,
dentro de la clase es aquí, trabajo en clase, aquí sí le tendría que dar permiso, pero yo le recomiendo que lo coloque aquí en novedades. Esta sección de acá es como su panel de Facebook, donde usted actualiza sus historias, o, perdón, donde actualiza su estado, no las historias. Donde actualiza el estado, aquí usted puede colocar los elementos que quiera compartir con los chicos. Es más, este panel de acá podría ser, podría tener un diseño de Canva tranquilamente. Selecciona la foto. Acá tengo otro bienvenida, me parece. A ver si subió. No está en PNG. Aquí yo puedo subir una imagen también creada en Canva. Entonces tengo mi, ya estoy personalizando mi propia aula. De repente aquí, a ver, voy a buscar un colegio al azar. Aquí en la web. Y digo, sigo con el Santa Rosa de Lima. A ver. Vamos a buscar un colegio. Y vamos a capturar el logo para hacer un algo más personalizado. A ver. Sácalo acá. Acá estoy guardando el logo. Entonces, de repente quiero crear. Voy a compartir pantalla. No, un momentito. Estoy aquí. Aquí también tengo la posibilidad de crear logos. Entonces, puedo colocar aquí la palabra logo. Si es que quiero ir directo al tema, voy a crear todas las categorías. Y inicio. Aquí está. Voy a subir un archivo, el logo que acabo de descargar, un logo. ¿Dónde está el logo? Se fue, acá está. Tengo el logo, lo pongo aquí. Vente aquí y aquí le coloco nuevamente un texto. Bienvenido a tu aula virtual. Si es que no quiero hablar de una marca en particular, porque Classroom es una marca en particular. Quiero aula virtual. Listo. De repente acá le pongo un elemento. De repente busco la palabra. Recuerde que aquí en Canva puede ubicar. Está. Y lo descargo. Descargar. Y ya lo tengo listo, lo descargo y lo voy a subir a la portada del Classroom. No se preocupe si sale el tema este que les comenté de... Voy a mi Classroom, estaba por acá. Voy a cambiar, ya no voy a solamente cambiar, subir videos, sino que voy a cambiar descargas. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, hay un inconveniente. No lo hemos acá. A ver, aquí. Acá le puse, de repente, la selección del tipo de diseño no fue la adecuada, entonces debo escoger uno para flyer más angosto, ¿no? Para que se pueda ver bien. Lo que estoy haciendo es personalizando.
En el tablón, es en el tablón. ¿Puedo colocar un video en mi portada de bienvenida? Claro, se sugiere que el video se coloque en la portada de bienvenida, no en la parte de tablón de tareas. El trabajo en clase no, sino en el portal de bienvenida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos reconocido este truquito para poder subir nuestro video a YouTube y poder trabajarlo, vamos a crear un video con todos los elementos que hemos ido creando. Para esto vamos a descargar voy a colocar en el chat el elemento con el cual vamos a trabajar, que se llama Filmora. ¿Ya? A ver, Filmora, este es Filmora. Coloque usted en la web, lo voy a colocar, no se preocupe. En el chat, dejar compartir. Ahí está Filmora. Y teniendo en cuenta, y aquí es importante compartir lo siguiente. Los videos, Filmora es un programa de edición de videos que tiene limitaciones, pero que es muy sencillo para el usuario al momento de crear un video. Es cierto de que aparece un logo, evidentemente la marca tiene que ser reconocida, pero lo más importante de hacer un video, como lo hemos visto ayer, es poder crear un contenido, ¿ya? Es poder tener un contenido potente. Para evidenciar eso que les acabo de comentar, voy a hacerles ver un videito de historia, donde lo más importante de ese video, y espero que ustedes lo puedan identificar, va más allá de la gráfica utilizada y de la canción creada incluso. ¿Ya? Entonces, voy a compartir el videito un ratito, lo voy a colocar. Seguro muchos ya lo vieron, y si ya lo vieron, lo podemos volver a ver. Ya, voy a compartir por acá. Espero que todos lo puedan ver. Estoy compartiendo con audio porque después no compartí. Listo. Todos listos. Vamos a ver. No es muy largo. Son 3 minutos con 11 segundos. Y vamos a identifiquemos qué es lo más importante de este video. Cuando terminen de ver el video, me colocan en el chat qué es lo más importante de este video, pero no me vayan a decir, Judy, la gráfica, la música, no. Hay algo que va más allá del gráfico y de la música, ¿ya? La señora de Zipán, como reina de belleza, se pasea todo el día con su pluma en la cabeza. Se prepara con esmero, se sacude la pereza, pone orden en la huaca para esperar a su alteza, la señora de Zipán. Pam, pam, pam. La mamá de los Chavín. Bin, bin, bin. La vecina de Chan Chan. Chan, chan, chan. Y la chica de Mochica. Chica, 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 chica. La mamá de los Chavín. Mírala qué sabrosura. Se pasea todo el día con su pluma en la cintura. Se levanta muy temprano. La vida puede ser dura. Ella para hacer los panes no encontró la levadura. La señora de Zipán. Pan, pan, pan. La mamá de los Chavín. La vecina de Chan Chan. Chan Chan Chan. Y la chica de Mochica. Chica, 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 chica. La vecina de Chan Chan. Mírala qué maravilla. Se pasea todo el día con su pluma en la rodilla. Todos los viernes a las 3 tiene la misma pesadilla con los barcos de Colón y la reina de Castilla. La señora de Zipán. Pam, pam, pam. La mamá de los
la chica de Mochica. Chica, 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 chica. Y la chica de Mochica al final de este relato se pasea todo el día con su pluma en el zapato. Busco, busco y no la encuentro. Tendré que esperar un rato. Se fue a casa de Juanita, la dama de Ampato, la señora de Zipán. La mamá de los Chavín, la vecina de Chan 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 Chan, la chica de Mochica, la señora de Zipán. La mamá de los Chavín, la vecina de Chan 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 Chan, la chica de Mochica. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí. Lindo. A mí particularmente, siempre que me nos vayamos a encontrar, vamos a revisar este video. ¿Por qué? Para empezar, este video tiene ya buen tiempo, porque es 2014. Y lo más importante de este video es esta imagen, la última imagen. Porque es aquí donde nace la fortaleza de este video, porque el autor ha encontrado el enlace en el tiempo de todos los personajes que están aquí en esta imagen, ha logrado crear una rima, ¿no? Porque creo que todos, particularmente yo, me puedo grabar, la señora de Zipán, la mamá de los Chavín, la vecina de Chan Chan, y siguen con palabras muy cotidianas, ¿no? Porque la palabra vecina, creo que todos la logramos reconocer, que si bien es cierto, no te dice que eres un pariente, ¿no? La vecina de Chan Chan, pero te dice que estás cerca y geográficamente a los niños se ubican, ¿no? Es mucho más sencillo ubicarse con palabras cotidianas. Y otro punto importante, que no está perdiendo el sentido histórico, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que ayer les había comentado del guión, ¿no? Lo más importante de un guión es poder tener un buen contenido. Si no hay contenido, de nada hubiera servido. A mí particularmente me gusta la niña de Chan Chan que aparece por acá. Me encantan sus ojos de aquí. Bueno, la señora de Zipán se ve hermosa, ¿no? A mí me gusta mucho esta niña de aquí, donde es ella, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho. De nada hubiera servido que hubieran dibujado a esta niña, ¿no? Y le hubieran dado animación y hubieran quedado la rima. Si es que de repente la rima no tendría sentido, ¿no? Si no estuviera ubicándonos en el espacio o geográficamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante o lo más resaltante de un video? Es poder ese es el contenido del video, ¿no? Y incluso acá están los creadores, no volvieron a crear un video parecido a eso, lo pueden ubicar en la web, es una lástima porque no tuvieron de repente la acogida que se podría esperar. Entonces, ¿qué es lo más importante al momento de crear un video? No necesariamente son los dibujos, el proyecto, la imagen, no, es el contenido. El contenido es el que debe generar siempre el alto impacto. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a descargar el programa que, claro, les comparto el link para que lo puedan. Igual yo les voy a enviar la presentación, o mejor dicho, SM les va a enviar la presentación con los links que hemos trabajado el día, toda esta semana, este es el link del video, y con el material que yo les compartí, la presentación, ¿no? La presentación la pueden utilizar, revisar. Y lo que comentan aquí, por ejemplo, todo lo que comentan ustedes, maestros, por ejemplo, dice, la narración de las culturas, describiéndolas a través de la rima, claro, porque no es sencillo crear una rima con términos probablemente desconocidos para todos, ¿no? Para los niños también. ¿Qué más? Primera vez que lo ve, precioso. Aprendizajes y conceptos de historia y cultura. Claro, de repente yo tengo, por ejemplo, yo particularmente no soy buena para las fechas. Malísima para las fechas. Entonces, si encuentro elementos que me hagan recordar las fechas rápidamente, empiezo a crear elementos porque conozco cuál es mi dificultad, ¿no? Que no recuerdo fechas. Y se habrán dado cuenta también que yo a veces estoy diciendo, a la derecha, esa también es otra dificultad mía, que confundo la derecha, la izquierda con la derecha, entonces también puedo crear un contenido quizás para poder trabajar esa dificultad, ¿no? Por acá había una,
me dijo, video animado, gran viscosidad, tiene un propósito, es interesante. Claro, este video tiene un propósito. La línea de es una línea de tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Comunicación. Aquí hay contenido, las rimas que formarían parte de comunicación. El contenido que es 100% histórico. La riqueza de las culturas, la cultura, interactividad, mucho movimiento, animación de los personajes, aporte de la mujer en el antiguo Perú. Muy buena. Todas las personas, todos los personajes en los cuales hemos venido presentando en el video son mujeres, ¿no? Hay descripción del personaje, claro, porque va, incluso pueden observar la vestimenta, ¿no? Pero la vestimenta, la cultura a la cual pertenecen, el tema de la pesadilla, ¿no? Que tiene todos los bienes de la misma pesadilla, está dentro de la última gráfica, ¿no? Entonces, interesantísimo, y por eso ya se los copié aquí. Ahora vamos a integra áreas, claro, hay más de un área allí, ¿no? Que básicamente esa sería la intención de un video. Entonces, todos ingresamos, por favor, a Filmora. Filmora es el programa con el cual vamos a trabajar. Es un programa muy sencillo, desde mi punto de vista. Si hay que volverlo a revisar, no hay ningún problema. Van a encontrar en la web muchos. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que se descarguen Filmora, ¿ya? Descarguen Filmora en su aquí, descargar. Lo descargan. Y cuando ustedes descarguen Filmora, van a tener un ejecutable, que es un archivito que no es como... Cuando ustedes a veces descargan un zip, aparecen así unos encima de otro, ¿no? Unos cuadritos de colores morado, amarillo, azul. Este archivo no es un zip, ¿ya? Va a aparecer con un cuadradito, así un cuadradito y un check. Algunos le ponen un check o una X, pero es un ejecutable. Usted va a descargar el Filmora y lo va a ejecutar en su computador. Todo es paso por paso. Cuando ya esté grabado el elemento, cuando ya esté grabado, lo va a poder abrir y lo va a visualizar como lo voy a mostrar yo acá. Vamos a abrir Filmora, está cargando. Y lo que va a ver es un panel de edición. Ya es un panel de edición. Voy a dejar de compartir. Voy a irme de frente mejor al programa. Acá está. Listo. Y cuando usted trabaje con Filmora, siempre va a tener tutoriales dentro del mismo programa. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos empezado a hacer un video. ¿Ya? Este es el panel. Lo mismo que les comentaba ayer. Recordemos el administrador. Verónica, muy bien, lo tiene descargado. ¿Cómo lo descargo? Les voy a pasar el link para descargar aquí. Estoy compartiendo el link para descargar aquí por el chat. Uy, veo gente. Vamos a compartir en el chat. Otra vez aquí. Filmora para descargar. Listo. Ya tengo el video descargado, el programa descargado. ¿Y qué era lo primero que teníamos que hacer? Cuando trabajemos una aplicación, el menú de administración. Siempre. Eso me va a ayudar a ubicarme. Si no conozco los medios, cómo funciona este programa, voy a estar siempre preguntando dónde era, cómo era. Lo primero, ¿dónde están? Aquí. Parte superior izquierda, lado izquierdo. Medios, audio, títulos, transición, efectos. Probablemente son términos que ya conocemos, porque los vemos, eso funciona mucho en redes sociales. Medios de proyectos. Este panel de aquí, que voy a señalar ahorita, este panel de aquí, es donde usted va a movilizar los elementos que inserte. Su audio, su imagen. Aquí lo va a poner arriba, lo va a poner trasladar, adelante, atrás. Aquí lo va a hacer. ¿Ya? Luego aquí, al lado derecho, tiene la vista previa para observar cómo va quedando ese videito que usted está haciendo. Y por último, aquí están las piezas que usted va creando. Primer consejito para elaborar un video en ese programa. Este video solamente lo vamos a poder elaborar cuando tengamos un guión. ¿Ya? Entonces, alguno de ustedes trajo, y si no, vamos a generar la bienvenida a nuestros chicos con un videíto, ¿ya?
vamos a hacer esa actividad todos juntos. Así que si pueden activar las cámaras, a ver si nos podemos grabar todos juntos, sería genial. Así que vamos a crear nuestro videíto con ayuda de ese, el videíto de bienvenida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El guión. ¿Cómo hacemos el guión? Abro un documento. ¿Por qué no abriría un Word? Porque ¿cuál era una de las condiciones del videíto? Que podamos entrelazar ideas. Entonces, en lugar de generar en lugar de abrir un Word y guardarlo y compartirlo, mejor abro un documento colaborativo de Google, un documento, y se lo comparto a todos los participantes. Entonces, teníamos ahí la teoría de cómo crear un video, un guión. Entonces, vamos a ir a la teoría, la que a veces no nos gusta mucho, pero vamos a la teoría. Y hagamos un guión para que usted pueda hacer lo mismo cuando vaya a crear sus videos. Muy bien. Los necesito sumamente participativos. Quiero ver intervenciones en el chat, pero a mil. Ya que este video salga lindo para que todos los podamos tener. Vamos acá al guión. Muy bien. Vamos a hacer nuestro guión con ayuda de... Voy a compartir mi pantalla doble. Mi documento de Google. Judith, pero en mi colegio trabajamos con documentos de Word y compartimos. Perfecto, no hay problema. Si lo trabaja de esa manera, bienvenido. La idea es que estemos cómodos siempre con la forma de trabajar. A ver, vamos acá. Listo. Ya estoy. Entonces, tenemos el título del video, ¿cierto? Pero todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, vamos a colocar título del video. Y yo sé que voy a grabar un video de bienvenida. Por el momento, vamos a colocarle bienvenida 2021. ¿Ok? ¿Qué me dice la teoría de mi guión? Dice, respondamos las siguientes preguntas. ¿Para quién? ¿Para qué se ha creado el video? ¿Para qué se ha creado el video, maestros? ¿Para qué voy a crear yo un video de bienvenida? Me pregunto yo. ¿Para qué podría crear yo un video? Para acoger a mis estudiantes en este nuevo año que nos vamos a reencontrar. Muy bien. Para recibir, ¿sí? Recibir. A mis estudiantes. A mis estudiantes. Este nuevo año. Pero ojo. ¿Recuerdan ustedes cómo fue la bienvenida el año pasado? Todos nos vimos. Por lo menos nos vimos. Por lo menos nos vimos y nos supimos que estábamos todos bien. Pasó una semana y nos enviaron a nuestras casas. Entonces, yo podría colocar este guión, recibir a mis estudiantes de una manera diferente. Puede ser de una manera diferente. Y original. Muy bien, diferente y original. Este nuevo año escolar. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para quién? Judith, pero es arriba. No, señor. Vamos a colocar. ¿Para quién? Porque aquí voy a definir mi gráfica. Por ejemplo, ¿para quién? Niños. Adolescentes. Adolescentes o adultos. ¿Es un dato importante? Sí, porque de repente yo a mis niños voy a empezar yo bailando. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, o empiezo con una clase de psicomotricidad, o empiezo de repente con una clase, no sé, de yoga, o estoy yo bailando, qué sé yo. En adolescentes, de repente, el baile como que no les va a gustar mucho, ¿no? De repente yo me siento en mi sitio y empiezo a conversar con ellos, o les pongo un video motivador. Si son adultos, ya el tema es diferente, ¿no? Probablemente sea yo que tenga que darles bienvenida y todo va a ser un poco más formal, ¿no? ¿Con quién? A ver, ¿con quién? Aquí, en este caso, por ejemplo, si yo voy a hacer este video, ¿con quién? Voy a elaborarlo con los maestros del curso de estrategias y recursos TIC. 2020, 2021, turno 1. Listo. Inspiración, aquí. ¿Cómo va a ser mi video? A ver, vamos a inspirarlos.
tenemos que vernos. El niño tiene que verme de todas maneras, ¿no es cierto? Tiene que ver a la maestra. Maestra hablando. Maestra hablando. ¿Qué más puede hacer la maestra? Maestra hablando. Si tiene bonita voz, la maestra cantando o leyendo. De repente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué va a decir el mensaje de la maestra? ¿Cómo les llaman ustedes a sus chicos? Mensaje de la maestra, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando yo estaba en las aulas, le decía a mis estudiantes, le decía chicos. Y cuando he tenido la oportunidad, de repente alguno se había dado cuenta, que cuando he tenido la oportunidad de trabajar con adultos, también les digo chicos, chicos, por favor. Y digo, hoy no, estoy con adultos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Podría ser un mensaje algo así. Estoy muy feliz de volver a verlos, ¿nos estamos viendo? ¿Nos estamos? ¡Ay, wow! Tengo 20 chats. Ok, vamos a por acá. Bailando, cantando, títeres, muy bien, aquí maestra hablando, cantando, o empleando títeres. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, estoy muy feliz de volverlos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los he extrañado. Estoy muy feliz de volverlos a ver. Los he extrañado muchísimo. Se les extraña. Se les extraña a los chicos. A veces queremos ahorcarlos, pero sí los extrañamos. Los quiero ya también. Muy bien, entonces estoy muy feliz de volver, pero miren, ¿eh? Incluso cuando yo coloque este mensaje, también si quiero ir más allá, tendría que colocar la forma como la maestra lo va a decir. De repente va a ser muy expresiva, ¿no? Expresiva. Es más, yo de repente, aquí por ejemplo, yo podría decir, a ver, como estoy con... Como este mensaje, este video va a ser con todas las, pero con todos ustedes, yo voy a colocar mensaje de la maestra. Estoy, no sería. Estamos, ¿no? Estamos muy felices de volver a verlos. Los hemos extrañado muchísimo, ¿no? Entonces, de repente yo empiezo, o de repente empieza la Miss que estoy viéndole aquí, la Miss Jacqueline, Jacqueline Antay, la Miss empieza. Estamos muy felices. A ver, Miss Jacqueline, active su micrófono. Ya. Yeah. Muy bien. A ver, Miss Jacqueline, va a leer hasta volver a verlo, ¿sí? Y luego me da el pase a mí. Pero no me vaya a decir, Judith, hable, sino que hace pausa y yo ingreso, ¿ya? A ver, Miss Jacqueline. Muy bien. Estamos muy felices de volver a verlos. Los hemos extrañado muchísimo. Muy bien. Entonces la Miss, si han escuchado, la Miss no ha dicho, estamos muy felices de volver a verlos, ¿no? Los hemos, está muy contenta, ¿no? De volver a verlos a los chicos. Si yo me voy a grabar, eso cuenta. Por eso estoy colocando aquí tono expresivo, ¿no? Tono expresivo. Muy bien. ¿Qué más? Aquí de repente de la bienvenida que yo les voy a colocar, va a aparecer una música, un corto de música, una música, y de repente yo voy a subir fotos de mis chicos, fotos de mis estudiantes. ¿En qué? En una presentación. En una presentación. De preferencia en alguna aplicación, puede ser en Canva, puede ser en imágenes solas, coloco aquí, imágenes, ah no, pero acá estoy colocando presentación, tiene que ser un elemento, vamos a colocar Canva. Entonces, antes de hacer mi video, tengo que hacer la presentación, ¿cierto? Para poder subirla. Muy bien, vamos hasta aquí, vamos a ver qué tal nos va hasta aquí. Entonces, vamos al programa. Ahora sí, acá ese documento colaborativo que yo lo he empezado, yo se lo puedo pasar a Miss Jacqueline y Miss Jacqueline lo puede ir modificando. Ya vamos hasta aquí, nos hemos quedado en el brainstorming, hasta aquí. Ahora,
piensa en los lugares. ¿Dónde lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo estoy con un panel atrás que dice los cursos, ¿no? Los cursos que estamos todos atendiendo. De repente ustedes pueden grabarse también con el panel del colegio. Hay algunos colegios que han creado sus propios paneles digitales, ¿sí? Y la maestra está detrás, ¿no? Con su panel. De repente ustedes quieren hacer algo así. Voy a detener, voy a quitar el panel. Uy, ¿qué pasó? Voy a quitar el panel. Ya está, estoy quitando el panel. Y de repente me voy a poner de pie, a ver si me puedo poner de pie acá. Me pongo de pie, o un poquito más atrás, y aquí empiezo yo a darles la bienvenida. ¿Con quién? ¿Ustedes han visto esos videos donde yo miro hacia acá, hacia la derecha, y si yo me conecto con la otra persona que está conectada, pueden estar hablando dos personas? ¿Han visto esos videos que colocamos dos imágenes? ¿Han visto? Y entonces, o hacen una cosa así, se lanzan, de repente tienen el celular y lo lanzan a la otra persona y la persona coge el video, ¿no? O de repente el libro, o de repente algún elemento, ¿no? Hace un tiempo vi un videito donde justo para el día de el 14 de febrero que todos pasaron en sus casas, espero que todos han pasado en sus casas el día de San Valentín, se lanzaban el corazón, ¿no? El corazón para demostrarse afecto, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí de repente, ¿por qué les digo eso? Porque acá dice, piensa en los personajes o lugares. Entonces, aquí yo ya tengo dos personajes, que somos las Miss Jacqueline, ¿no? Dos personajes, Miss Jacqueline. Jacqueline, primero empieza Jacqueline y luego Judith, ¿no? Y de repente yo quiero incorporar a más personajes, voy a incorporar de repente a la profe, de repente por acá veo una camarita, a la Miss Elsa Castro, la voy a incorporar aquí también, y de repente por aquí a Miss Noemí Atoche. Sí. Ya, muy bien. Entonces, aquellos van a participar en mi video, en este video, no en mi video, en nuestro video, ya, entonces, y después voy a subir una foto aquí. Música, foto de mis estudiantes en una presentación de Canva y al final voy a tomar una foto de todos ustedes. Las fotos panorámicas de Zoom. Panorámica de Zoom. Ya, vamos hasta aquí porque si no nos vamos a ir hasta las 10 de la noche. Entonces no vamos a acabar. Aquí tenemos una idea que sí, falta pulir, sí, pero recuerden que debemos tener ideas del video que voy a hacer. Este video no tiene relación de repente con el video que hemos visto, claro, porque la finalidad del video anterior era una finalidad básicamente histórica. Este video es básicamente de entendimiento, de bienvenida, de reencuentro, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. Por ejemplo, cuando hagamos videos de historia o tratemos temas un poco más serios, siempre no digo que este tema no sea serio, pero cuando trabajemos sobre todo los temas de historia, ¿no? Que requieren fechas, personajes. Mi sugerencia, hoy voy a colocar mi fondo de curso de SM, porque si no, después está bien. Se ve bien, ¿no? Listo. Ahí está, mi foto del fondo de SM, ya estamos. Cuando trabajemos temas históricos, yo les sugiero que siempre vaya a un texto, a una fuente bibliográfica, a una biblioteca. Si tiene una biblioteca digital comprobada, busque esa información. ¿Saben por qué? Porque a veces hay videos que son hermosos, pero el contenido histórico está mal. Entonces ahí pierde toda validez porque empiezan las críticas. Y ustedes saben que ahora en redes sociales falta que uno cometa un error, ya se hablará todo un mes sobre ese error y nos olvidaremos de las cosas positivas que hicieron las personas, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí ese videito, entonces vamos al programa. Vamos a reconocer el programa otra vez. Voy a dejar de compartir para ir al programa. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, como estos elementos yo no los voy a necesitar, los voy a eliminar, porque en este momento no los necesito. Y vamos a crear otros nuevos. Está
también los voy a eliminar. Voy a eliminar todo. Ya tengo a mi... Listo. Ya lo tengo vacío. Entonces, ¿cuál era mi guión? Mi guión decía... para recibir, primero vamos a grabar a la maestra Jacqueline hablando. Miss, le voy a colocar aquí en el chat lo que tiene que decir. En el chat. No, dejar de compartir. No sé por qué no puedo compartir. Ahí está. Entonces, vamos a grabar. Ahora, la función de este entorno de videos, es que podemos grabar, miren, ¿ah? Donde dice grabar, podemos grabar empleando la webcam, es decir, yo me voy a poder grabar aquí hablándoles. Puedo grabar el movimiento de la PC. Aquí, por ejemplo, apreté de casualidad. Puedo grabar el movimiento de la PC y también puedo grabar la voz en off. Por eso que vamos a grabar la voz en off de Miss Jacqueline. Creo que se lo he compartido a otra Jacqueline, me parece. El entorno del video se llama Filmora. Estoy que lo busco, Miss, y no está el mensajito. Que se le he mandado. Miss Seca. A la otra Miss Jacqueline. Seca, Jacqueline es Seca. Jacqueline Antaña, Miss. Sí, ajá. J-A-C-K-E. Ahí está. Entonces, vamos a grabar. ¿Cómo grabamos? Nuevamente, en la parte superior, derecha, izquierda, y dale con la derecha. Aquí tengo uno que dice grabar. Ya, le voy a clic en grabar. Yo la voy a grabar, Miss, a ver si... Anotar, borrar. Ya, entonces, yo voy a grabar, todos en silencio, está de más decirlo. Yo le aviso 3, 2, 1, ¿ya? A ver, Miss. Fuerte, Miss, grite, porque no voy a hacer que después no se escuche. Ya. 3, 2, no tan fuerte, no todos así, ¿no? Voy a quitarme los audífonos. 3, acaba de aparecer. 3, 2, 1. Estamos muy felices de volver a verlos, chicos. Los hemos extrañado muchísimo. Vamos a ver si se grabó. A ver. Sí, o si no escucho, debería, me parece que, a ver. No, no se grabó. Sí. Se escucha bajito, bajito, bajito. Bajito se escucha. Sí, vamos a... Vamos a acá, otra vez, no se preocupen, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo hacemos para que se escuche más fuerte, ya que no tenemos? Vamos a intentarlo otra vez, Miss, ¿ya? Ya, está bien. Entonces vamos a... Si usted está aquí, tendría que escucharlo. A ver. Voy a poner en mi audífono, a ver si... Ahora sí, Miss. Nuevamente, ya yo le aviso. 3, 2, 1. Estamos muy felices de volver a verlos. Los hemos extrañado muchísimo. Ahí está, ¿se escuchó mejor? Ahí está. Vamos a ver. A ver, hemos grabado la voz de Miss Jacqueline y aquí lo vemos, miren. Aquí se van a ver, ¿cómo se van a dar cuenta? Desde la primera vez se van a dar cuenta que han podido grabarlo. Porque aquí aparecen estas ondas, ¿no? Las ondas de aquí. En el anterior estaba plano, era una recta, no se veía. Entonces, como ya tengo las ondas, debo haberlo grabado bien, así que vamos a retroceder por acá. Ay, estoy borrando. Vamos a ver. A ver. Tijerita, miren que es muy sencillo, no estoy adaptando nada. Ahí. Estamos muy felices de volver a verlos. Los hemos extrañado muchísimo. Ahí está. No, sí. Listo. Escucha. Sí se escuchó. A ver, alguien me está escribiendo por acá. Ay, sí, muchas gracias, Miss Yulisa, por compartírselo al profesor José, el link de descarga de Filmora. Entonces, ¿qué decía mi guión? Mi guión decía
que yo estaba grabándole el mensaje, ¿no? Ahora, vamos a colocarle una música, ¿cierto? Una música. Entonces me voy aquí, importar. Ahora, aquí, si yo tengo una música, yo puedo subirla aquí en importar. ¿Cuál sería mi recomendación? Que siempre utilice un elemento ya listo, ¿no? Si tenemos una música sobre un video, cojamos el videíto para tener que insertarlo como elemento. Entonces vamos a buscar un Canva listo. Canva que ya voy a dejar de compartir. Ya tenemos el audio. Según mi guión, tengo que buscar un elemento. Vamos acá al Canva. Entonces vamos a buscar aquí inicio a todos mis diseños. Por aquí debo tener un diseño. Ah, ya. Aquí yo tenía, en el otro usuario tenía, en el otro usuario, vamos a cerrar, salir, vamos a abrir este de aquí. Quiero colocar el video de la Miss. No, no era ese, era el TED. A buscar aquí, este de aquí. Aquí, miren, este video de aquí, bienvenidos al año escolar 2021, aquí está la niña que recuerdan habíamos visto, y aquí, para que sea un mensaje de todos nosotros, ¿qué podemos colocar? Sus maestros, sus maestros de primaria, ¿puede ser? ¿Qué podemos colocar aquí? Sus maestros, deseamos que podamos compartir aprendizaje. ¿Puede ser? Ya, todos sus maestros, bueno, desean, todos sus maestros desean. Todos. Todos sus maestros deseamos, puede ser. Todos sus maestros, deseamos. Bueno, deseamos. ¿Ah? Todos sus maestros deseamos que podamos compartir aprendizaje. Y aquí, de repente, podrían subir sus emojis, los emojis que crearon, ¿se acuerdan? Aquí podrían, acá, por ejemplo, este es un emoji, yo creo que en algún momento les comenté que a mí me gustaría tener cabello corto, pero no tengo el valor de cortármelo, pero mi emoji sí le he cortado el cabello. A ver, ¿alguien me envía su emoji? ¿Alguien me puede enviar? Deseamos, todos sus maestros deseamos que podamos compartir aprendizaje. Si alguien tiene su emoji, envíemelo por favor. Si alguien tiene el logo de su colegio descargado, también envíemelo por favor y lo colocamos aquí como archivo. Todos sus maestros deseamos compartir allá, compartir aprendizaje. A ver, solamente va a estar un emoji. ¿Qué otro emoji hay? A ver, acá hay un chat. ¿Se puede tener en una carpeta ya todo listo? ¿Se puede tener en una carpeta todo listo? Claro que sí, puede crear su drive y puede colocar allí todas las imágenes. Cada vez que usted tenga una imagen, lo guarda en su drive y dice, ya tengo esta carpeta para crear un video. Imágenes, todo lo que ya tenga listo. A ver, ¿nadie descargó su emoji? ¿De repente alguien tiene su emoji por ahí que para que me lo pueda enviar? O de repente el logo, porque de repente escojo el logo de un colegio y no es el de todos. A ver, espero un minutito más que alguien me envíe un emoji, sus emojis, los emojis que trabajamos en la primera clase. Un emoji, de repente... Si alguien tiene su foto, también me la puede enviar. Pero acá este emoji se ha quedado solito. ¿A dónde se envía, profesora? ¿Al chat? Aquí por el chat. Aquí, muy bien. Aquí tenemos un emoji. Lo voy a capturar en este momento. Ahí está, genial. Voy a subirlo en ese momento.
A ver, hay otro emoji por allí. Acá está. Aquí está otro emoji, la maestra. A ver quién más me ha enviado por acá. Wow, ese link está un poco raro. De Miss Cristina, a ver, a ver, a ver. Voy a abrirlo por acá. A ver, vamos a ver este de Miss Soledad. ¿Qué me lanza? No, mi Soledad, me parece que ha cortado mal el link. A ver, revíselo. A ver, de Miss Cristina, también está súper largo. A ver, vamos a ver. No. Recuerden que deben de copiar el captura. A ver, acá hay otro, Lucrecia. Ahí está, qué bonito. Y una más, a ver, alguien más. Lucrecia. Solo me sale guardar el chat en los tres puntitos para enviar. Archivo, no, como envíenlo como chat. En los tres puntitos. No, envíenme como si me enviara un mensaje, Miss Noemí. Como si me fuera a escribir algo, ahí copie el link. No lo ponga como archivo porque me lo está enviando, están que me lo envían como link. Como imagen. Ah, usted está que me lo envía como imagen. Ya, si está que me lo envía como imagen, pásamelo por aquí, Miss. Le voy a pasar mi correo. Si es como imagen, pásamelo a mi correo. Si ya lo tiene como imagen, genial. Listo. Miss Lucrecia, acá está. Ah, ya llegó un logo de un colegio. Ah, ya llegó el logo de un colegio. Muy bien. Está listo y vamos a subir el logo que nos ha llegado del colegio. A ver, acá, acá. A ver. Ay, qué bonito ese logo, muy bonito. Ay, ay. Acá, 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 acá. Aquí está el logo del colegio. Guardar. Ya tengo dos. Ya, entonces creo que ya vamos a... Ahí está. Yo voy a salir porque ustedes están más lindos, están muy imaginativos. Ya está, vamos a subir uno más. Subir archivo, ya sabe que puede subir todos sus archivos allí. No se preocupe si en algún momento no encuentra alguna imagen de... Ay, esta imagen está linda de Canva, pero es muy cara. No, maestra, suba sus propias imágenes. Es más, hemos tenido canvas creados por los chicos con los trazos, tomándose fotos de lo que escriben y eso lo han subido a su canva. Tenemos otra Miss y acá hay el colegio que les comenté. A ver, le envié su correo. Ya, Miss. ¿Judy? Sí, sí, ahí lo veo, Miss. Y aquí tenemos el logo. El logo lo vamos a colocar aquí a la derecha y aquí vamos a moverlo para ver aquí. Ahí está. Aquí. Este puede ser un ejemplo de video que ustedes pueden hacer. Vamos a hacer este ejemplo con Canva y con el video de Filmora. Ya, para que pueda ver usted que va a tener diversidad de elementos. Aparte, cuando usted trabaje con Canva, siempre va a tener el... A ver, voy a abrir mi correo. Ah, me ha mandado el logo, muy bien. Acá está uno, el avatar, acá está otro. ¡Ay, qué bonito! Está lindo todo. Ah, muy bien. Algunos le han puesto incluso hasta diseños, ¿no? Aparte. Lindos. No me distraigo, estaba acá. Listo, subir archivos, ya vamos a subir estos tres.
Ya. Ahora sí, vamos a... Y aquí tenemos otro colegio. Ya, a ver, vamos a colocarlo acá. Aquí. Acá tenemos otro. Vamos a colocar acá. Vamos a subir el de Amis, que ha colocado texto. Vamos a ponerlo por acá, ahorita lo... Y aquí. Aquí, aquí y aquí. Lo va a compartir, ¿no, Miss? Sí, claro que lo voy a compartir, Miss. Ah. Claro que lo voy a compartir. No se preocupe. Ya, aquí, acá hay dos. Vamos a colocar esto aquí y vamos a colocar los dos logos adelante para... Miss, lo que pasa es que no se ve su pantalla. ¡Ay! No está compartiendo, Miss. Qué vergüenza, ya, aquí. Ya estamos. Acá estoy colocando los dos logos del colegio así a la misma altura. Ya, vamos a colocar acá. Vamos a colocarlos más chiquitos para que podamos ver. Tenemos uno acá. Bueno, dice por aquí, aquí. Ya ustedes lo hacen más lindo, porque estoy segura que les va a quedar hermoso. Y como para que no se vean negro, porque tenemos varios colores, vamos a... Y miren, cuando ustedes hacen, les van a proponer colores. De repente ese de aquí, este amarillito, no se ve muy bien el amarillito. Vamos a buscar uno de por aquí. Ahí está. ¿Le podríamos quitar la palabrita que? Sí, el texto no está bien. Todos sus maestros deseamos compartir el aprendizaje. Muy bien, Miss Elsa. Listo, ya está. Ajá, muy bien. Ya tenemos tres cositas, tres elementos hechos. Entonces, le voy a colocar el audio. Aquí vamos a hacer uno de Canvas. Y este video lo subimos al programa de Filmora, ¿ya? Descargamos video. Tenemos el elemento. Esta niña de aquí la sacamos, porque no... Este es un video, miren. Es una niña riendo. ¿Lo sacamos o lo dejamos? Lo sacamos y colocamos otro. Lo sacamos, ya, a ver. Listo. Entonces aquí, este es uno y este es otro. Vamos a ver qué tal se ve. Descargamos el videito en MP4 siempre, las dos páginas. Y mientras descargamos el videito, nos vamos a Filmora. Vamos a Filmora. Ahorita voy a compartir pantalla. Y a todos tus maestros. Ya, entonces. A ver. Todos sus maestros deseamos. Vamos a descargarlo a ver qué tal se ve y si no lo volvemos a corregir. Recuerden ustedes, con Canva podemos corregirlo rápidamente. Muy bien, está descargando. Ahorita termina de descargar. Y lo subimos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer por aquí, el Filmora. Voy a grabar la pantallita con la webcam. Miren, yo me puedo... ¿Están viendo mi pantalla? Deben estarme viendo a mí. Sí. Entonces, aquí, si yo de repente hubiera decidido... ¿Están viendo el sillón? Acá, si de repente hubiera decidido... hablarles a mis chicos, aquí también podría grabar en las webcam. Entonces, voy a incluir algo pequeñito, a ver si por ahí se... Lo mejor con eso, porque estamos despeinados con el tema. Ahí, muy bien. Entonces, Miss Jacqueline dijo, bienvenidos, por haber, los esperamos con ansias. Yo voy a decir algo así como... hemos preparado algo especial para ustedes y le damos pase a al link que hemos hecho todos nosotros, ¿ya? Y aparece 3, 2, 1. Hoy hemos preparado algo muy lindo para cada uno de ustedes. Listo, ahí aparezco yo de imagen. Puede aparecer usted, que sería lo ideal. Y luego voy a grabar la PC.
¿Por qué voy a grabar la PC? Porque ahí está mi elemento Canva. ¿No es cierto? Entonces me voy aquí. Voy a subir. Tengo todas las ventanas abiertas. Aquí. Entonces, listo, acá está el video. Entonces voy a ponerle pausa un ratito. Un ratito. ¿Qué pasó? Quiero grabar esto de aquí. Miren, lo puedo grabar acá. Pero va a salir todo lo que está acá publicado. Vamos a hacer un intento, ¿ya? Ya está. Miren que aquí van a salir todos arriba y abajo, pero vamos a ver qué tal queda, ¿ya? ¿El Bitmojic lo puedo descargar en mi laptop? Sí, lo puede descargar en su laptop sin ningún inconveniente, Miss. Sí lo puede descargar en el laptop. Ahora vamos a ver qué tal sale esa primera sesión. Pongo aquí. Ahora, ¿cómo bajo los elementos que acabo de grabar? El audio, la imagen que yo hice, la pongo acá. Va a ir para abajo. Y luego... aquí está. La pongo acá. Y luego acá está lo que grabé en la pantalla, que no va a ser lo último, pero vamos a ver qué tal se ve, ¿ya? Tenemos el audio. Vamos a borrar eso de aquí, vamos a ver. Estamos muy felices de volver a verlos, los hemos extrañado muchísimo. Hoy hemos preparado algo muy lindo para cada uno de ustedes. Y aquí aparecería la breve imagen, ¿no? Entonces lo ideal sería que pueda aparecer el videíto que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces aquí. Hasta aquí vamos bien. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre estos elementos que estamos viendo? Es momento de escribirnos en el chat. ¿Alguna consulta? ¿No? Todos hemos descargado ya el video, el programa, ¿sí? Porque sin el programa no vamos a poder tenerlo. Ahora, vamos a ver el video que hemos descargado en Canvas. Voy a compartir un ratito de pantalla. Un ratito. Comparto pantalla. A ver qué tal quedó. Ya hemos creado. Y aquí también le podría haber agregado el audio de Miss Jacqueline si es que lo hubiera grabado con un programa de audio. Si yo tuviera el audio de Miss Jacqueline, lo pudiera agregar en este videíto de Canva. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los elementos. Vamos a seguir compartiendo. ¿Hasta aquí alguna consulta? Estoy hablando muy rápido. ¿Todo bien? Escríbanme en el chat, por favor. Ahora, vamos a importar entonces voy aquí a mis descargas o en el escritorio se ha quedado este videito de Canva. Entonces una vez que ya tengo el videito ya puedo yo copiar. Pegar. Vamos a hacer la prueba de poder descargarlo por aquí, el chat. Listo. Entonces, lo más importante, ya saben, de emplear estos elementos es que podamos tener un guión. Nos hemos ordenado aquí, claro está, rápidamente, ¿no? Porque era el tiempo también lo permite.
Vamos a ver acá. Por acá debe estar el videito de MP4. Un ratito. Este de aquí, ya lo ubiqué, lo he importado como adjuntar un archivo, este ya no lo necesito. Ahora vamos a ver qué tal ha quedado. Vamos aquí. Listo. Procedo mi tijerita. Y a ver, vamos a ver. Vamos a ver, voy a compartir pantalla porque de seguro... Ah, estoy compartiendo, ¿no? A ver. Otra vez, no es que después me estoy confundiendo, emocionada, presentándoles y no estamos viendo nada. Listo, entonces, el video, el audio de Miss Jacqueline, el video, mi video dándole la bienvenida y luego el video que preparamos todos juntos. Vamos a ver qué tal se ve. Estamos muy felices de volver a verlos. Los hemos extrañado muchísimo. Hoy hemos preparado algo muy lindo para cada uno de ustedes. Ahí está, ha quedado bastante bien ese videito que lo tenemos aquí. ¿Cómo lo puedo descargar yo? Le voy a dar clic sobre el botón exportar. Siempre que usted vaya a crear un video, va a tener aquí un botón exportar. Aquí, exportar. Lo exporta y lo descarga como MP4, siempre como MP4. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera de que usted pueda crear un video para la bienvenida. Ahora, aquí, por ejemplo, tiene la facilidad de grabar su voz y de grabar, de verse, ¿no? Su voz y también de grabarse como imagen. Entonces, lo puede insertar aquí. Y también puede, a diferencia del Canvas, que no se puede grabar, ¿no? No se puede grabar con su imagen. Ahora, también me pueden preguntar, Judith, ¿y si yo tengo un video de mi celular para poder trabajar con los videos del celular? Lo único que tienen que hacer es, se graban con su celular, ¿no? Hacen una grabada, se graban hablando o comentando algo, y cuando descarguen el video, hay algunos celulares, no podría decirles cuáles, pero por ejemplo, en mi celular, si yo me grabo, voy a dejar de compartir para compartir mi. Por ejemplo, yo tengo un celular donde si yo me grabo, los archivos no pasan automáticamente a MP4. Entonces, ustedes se pueden grabar y descargan su video, se lo mandan por video como un archivo adjunto, o si tienen el iCloud, también lo ponen ahí, y colocan convertir. Les voy a pasar aquí convertidor a MP4. Todos los videos siempre MP4, ¿ya? Esa parte no estamos viendo. ¿Cuál, Miss? Ese Miss Judy, lo que pasa es cómo podemos hacer eso de MP4. Sí, acá les voy a pasar un convertidor. Lo pueden colocar en la web y colocan convertir el video del celular a MP4. Y se lo voy a poner en el chat. Se lo voy a poner en el chat para que lo vean. Ah, Miss, siempre que he descargado como MP4 me sale muy pesado. ¿Qué video? ¿Cómo lo graba? ¿Cómo lo está grabando? Allá, si usted lo graba en Filmora, lo descarga en Filmora y lo vuelve a convertir a MP4. Ahí con ese convertidor que le acabo de pasar, le va a bajar el peso. Y sí, Filmora les va a salir pesadito, porque es un entorno que básicamente recibe, como ven, a ver, como este, si nos hemos podido dar cuenta, Filmora nos ha recibido de todo. Nos ha recibido un audio, nos ha recibido un Canva, nos ha recibido una imagen grabada con una webcam. Entonces, como recibe todo tipo de elementos, evidentemente es mucho más pesado. Entonces, si yo quiero trabajar con un videíto de Filmora, lo que yo puedo hacer es descargarlo como MP4 y luego vamos a usar un reductor. Los voy a colocar acá, reducir tamaño, y les voy a pasar el link de... comprimir videos.
para que puedan comprimir videos y los puedan utilizar. Ahí está, comprimir. Es más, yo les puedo pasar una o dos y ustedes colocan en la web comprimir videos y les va a lanzar una cantidad de elementos. La mayoría son para suscribirse, pero tiene 5 pruebas, que es suficiente, ¿no? 5 pruebas de una aplicación, 5 pruebas de otra aplicación. Siempre, maestros, que ustedes trabajen en programas de diseño, yo era que seguro, de seguro la próxima charla, el próximo curso de TICS, ya no lo voy a dar yo, lo va a dar alguno de ustedes, porque estoy completamente seguro, es que durante toda la semana han estado practicando y que este fin de semana van a preparar unas cosas hermosas. Siempre tenga un buen antivirus. Siempre invierta en un buen antivirus para que pueda trabajar todo su material, para que pueda bajar sus imágenes. No son muy caros, pero tenga un buen antivirus, ¿no? Con renovación anual, ¿no? Para que su computadora siempre esté protegida, sobre todo ahora que va a crear gran material, gran cantidad de material digital. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos creado el videíto y nos queda media hora, así que quiero trabajar con ustedes el podcast, porque ayer no lo vimos y el podcast es un elemento muy importante hoy más que nunca, ¿ya? Entonces, no se preocupen que el material yo lo tengo todo guardado y lo vamos a poder compartir, así que igual, no se preocupen, vamos a estar, nos volveremos a ver de manera digital. Así que no hay problema. O si no, en todo caso, nos escribe, me escribe y lo vemos. A ver, ahí está, vamos acá. A los podcasts. Hemos hablado durante todas las semanas de los podcasts, así que tenemos que ver por lo menos hoy cómo hacer un podcast. ¿Y qué es un podcast? ¿Ya? Aquí, ya estamos. ¿Qué es un podcast? Muy bien. Un podcast, seguramente ya hemos escuchado este término, es una pieza de audio periódica. ¿Ya? Es una pieza de audio periódica que tiene una secuencia de episodios. Por ejemplo, el audio que grabó Miss Jacqueline no podría ser un podcast. El audio que grabó Miss Jacqueline sigue siendo un audio. ¿Ya? Si yo agrupo una cantidad de audios y esos audios tienen un tema en particular, es cuando se convierte en un conjunto de audios. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Ahora, los podcasts pueden contextualizarse en un programa de audio. Puedo agruparlos, como les comentaba. Y los podcasts, la riqueza de los podcasts está en que se hagan tendencia y que formen parte del entretenimiento digital. Muchos me pueden decir, Judith, pero yo no tengo interés en generar entretenimiento. Pero no lo vea por ese lado, véalo por el lado de que probablemente el podcast que usted va a crear, que no lo ve necesariamente como entretenimiento, va a estar cargado de contenido seguro, de fuentes probadas, de una manera dinámica de tratar este tema. ¿Ya? Entonces, mírelo por ese lado. ¿Qué más? ¿Qué más es un podcast? ¿Qué necesita para crear un podcast? ¿Por qué hacer un podcast? ¿Por qué quiere hacer usted un podcast? Para poder responderse esa pregunta de por qué quiere hacer un podcast, sus objetivos tienen que ser SMART. ¿Qué quiere decir? SMART son las siglas de objetivos medibles, de cosas que usted pueda cuantificar, no de elementos como que yo quisiera, a mí me gustaría, no. Cuantificables. Voy a utilizar el tema del Bicentenario porque quiero resaltar el papel de la mujer en la historia del Perú. Eso es algo que usted va a poder medir, ¿no? Porque va a hacer su podcast a partir de ese tema, ¿ya? Elegir un tema que le apasione y que sea relevante para la audiencia. ¿Qué puedes hablar? Y que puedas hablar en muchos episodios, ¿ya? A ver, un tema que yo pueda tratar en 10 episodios, por ejemplo, yo sé que no es un muy buen tema, pero tendríamos para 1000 episodios, el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Tendríamos larga data para hablar. Otro tema que me podría llevar de 10 a 15 episodios puede ser la transformación digital, por ejemplo. Otra que no he visto hasta el momento, el aprendizaje de los maestros en la educación remota, ¿no? ¿Cómo se han sentido durante todo el año 2020 luego de haber
pasado de clases presenciales a clases totalmente virtuales, ¿no? ¿Cómo nos hemos sentido nosotros? Por ejemplo, ¿puede haber un post de cocina? ¡Claro que sí! Puede haber un post de cocina donde no solamente se... ¡Uy! Tengo visita musical por aquí. Donde no solamente usted va a hablar de las recetas, sino que de repente quiere darle un componente saludable. Entonces, usted ya no va a estar... ¿Por qué aquí dicen que, por qué se pide que el tema le apasione? Porque imaginemos que usted es fanática de los alimentos saludables, ¿no? Y usted quiere convencer a su audiencia de que, por ejemplo, consuma agua y deje de consumir gaseosas, se me ocurre. Entonces, hace un podcast, ¿no? Un episodio de comidas, bebidas saludables, ¿no? Uy, perdón. Hay mucha gente por aquí. Bebidas saludables. Entonces, hablaría, por ejemplo, de las bondades de tomar agua frente a tomar jugos enlatados o tomar gaseosa. Sería el episodio 1. El episodio 2, de repente podría hablar de frutas saludables. Alimento 3, podía hablar de repente cereales saludables. Pero doble esa ropa que he recogido ya. Uy, apaguemos los micrófonos, por favor. Apaguemos los micrófonos. Gracias. Entonces, mi podcast va a ser de comida saludable. Y en cada podcast yo voy a hablar sobre un tema en particular. Pero ojo, esto no es un video. Entonces, si yo quiero hablar de repente del agua, que en este momento no estoy tomando porque estoy tomando un enlatado. Por ejemplo, Miss Noemí está que toma agua en ese momento, ¿no? De repente Miss Noemí podría empezar... No es lo mismo que yo vea a Miss Noemí tomando agua para que me motive a tomar agua, a que yo empiece a hablar. Si yo empiezo a hablar y me grabo, ¿no? Bueno, el agua es importante en nuestra vida, ¿no? Mi voz no está diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces yo tengo que ponerme a pensar que mi audiencia tiene que creerme por la voz que yo le voy a poner a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces puede empezar diciendo el agua, un alimento que encuentra en la naturaleza y puedo de repente yo hasta vocalizar y hacer voces. Esa es la naturaleza del podcast. Es uno, escoger un tema que me apasione, que me guste, que yo conozca. Dos, que pueda tener varios episodios. Por ejemplo, pregunta Judith, ¿puede hacer un podcast sobre la historia del colegio? Claro que sí. ¿Puede tener invitados de repente de la congregación a la cual usted pertenece, donde le hablen sobre qué conoce sobre la fundación del colegio? Claro que sí. ¿Puede hablar, por ejemplo, de cómo vive la Semana Santa la congregación X? También podría entrevistar a cada una de ellas para conocer cómo vive esa Semana Santa. ¿Puede hacer un podcast del Bicentenario? Sí. ¿Por qué? Porque su programa, cuando usted tenga podcast, lo que tiene que hacer es elegir un buen nombre para su programa. Por ejemplo, ustedes han escuchado ese... Vamos a visualizar podcast publicados para que nos quede más claro a todos. Por ejemplo, los podcasts, una vez que son grabados en episodios, deben publicarse. Por favor, profesores, apaguen sus micrófonos. Sí, estoy escuchando interferencia. Y si lo escucho yo, todos lo están escuchando, por favor. Gracias. Hay un podcast que es muy conocido, que es los de RPP. Aquí, voy a compartir acá. Apaguen sus micrófonos, por favor, profesores. Por ejemplo, este es son podcasts, mi novela favorita, que de seguro ustedes lo han escuchado en la radio, ¿no es cierto? Pero me dicen, ay, Judith, pero son radionovelas. Exacto, son radionovelas, pero al estar subidos en una plataforma donde usted publica el contenido y tiene oyentes, y cada vez que un oyente le da clic sobre su podcast, genera tendencia, ya deja de ser una radionovela y se convierte en un podcast. Por ejemplo, aquí, estos podcasts tienen un nombre, aquí por ejemplo dice podcast de RPP, tienen un nombre un nombre que llama la atención, que se llama Mi Novela Favorita, ¿no? Entonces, Mi Novela Favorita tiene ¿cuántos episodios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiene ¡uf! Y cada radionovela, cada podcast
que en la radio sería una radionovela, tiene de duración 54 y 53 minutos. Vamos a escuchar una novela, solo para que escuchen cómo, voy a volver a compartir, para que vean cómo empieza. Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis... En este podcast, por ejemplo, hay una introducción, ¿no? Primero hay una marca, hay una introducción y luego empieza a hablar el... aquí, por ejemplo, no están leyendo la obra. Aquí lo que han hecho es invitar a Mario Vargas Llosa para que nos hable, para que nos cuente, nos relate la obra. Y como podemos observar, la música y la entonación de cada una de las palabras es lo que le da sentido a esa radionovela, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a la presentación. Entonces, aquí por ejemplo ya nos hemos adelantado, ¿cuál sería tu formato? ¿Tendrías invitados? ¿Tendrías invitados? Aquí por ejemplo en el podcast que hemos encontrado, el invitado es Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Sería un monólogo? ¿Yo voy a hablar sola? ¿Cuánto tiempo va a durar? En el caso de mi novela favorita dura 54 minutos. Y como en el anterior recurso digital, tenemos que armar una pauta, una estructura mínima, ¿no? Para poder tener orden de todo lo que vamos a hacer. Luego de haber creado todo mi contenido, de haber decidido qué es lo que voy a hacer, recién voy a poner, seleccionar los elementos que voy a necesitar. Por ejemplo, una grabadora, prácticamente todos las tenemos, un micrófono y unos audífonos, ¿ya? Para poder hacer ese programa. Luego, para poder editar esos audios, necesito un programa que también se lo van a descargar, que es el Audacity, que es descarga libre, no descarga virus, no se preocupe. Y luego, el cierre de todo el podcast es poder publicarlo. Si usted no publica el podcast, se queda en un audio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los podcasts tienen su validez, ¿cómo podríamos decir que lo más resaltante del podcast es que genere audiencias, que las personas lo escuchen? Porque si no, ¿para qué grabamos un podcast? Aparte, que recuerde que el podcast tiene contenido 100% real. Hoy en día, mientras más real se presente la escena, el video, el audio, genera mayor tendencia y mayor audiencia. ¿Por qué? Porque de repente ya no estamos para que se vea todo ordenadito, de repente queremos conocer. Por ejemplo, ayer al grupo anterior hay un podcast donde habla un docente y va contando cómo ha sido su transformación digital, ¿no? Cómo tuvo que pasar de las clases presenciales a las clases virtuales, ¿no? Y él va relatando cómo se siente, las veces que está cansado, las veces que está aburrido, las veces que no quiere ver a ningún estudiante, pero que tiene que verlo porque tiene que seguir, cuáles fueron las técnicas que él utilizó para reponer. Todas esas cosas forman parte de un relato que él ha creado y ha publicado y tiene muy buena audiencia, porque imagino, particularmente yo también me he sentido así muchas veces, y me siento identificada y también puedo coger de repente algunos puntos de este podcast para mi propio bienestar, ¿no? Entonces, una vez que yo he grabado mi audio, lo edito, ¿ya? Y lo publico. Existen 3 plataformas donde usted puede publicar su podcast, sin costo, ¿ya? Una se llama el Anchor, que se escribe Anchor, igual que la leche, el Archive.org y el iVoox. El iVoox, que lo estamos viendo aquí, genera, carga mucha publicidad. Es decir, usted está pasando el podcast y pasa la publicidad del cine, iba a decir, de las papitas, de la cerveza. Entonces, como que
pierde la atención. Entonces, si tenemos que trabajar con uno, yo les sugiero trabajar con el anchor, son libres, ¿ya? Entonces, ahora quedaría que cada uno de ustedes, no hay muchos podcasts escolares, y particularmente a mí me llama mucho la atención porque deberían haber podcasts escolares, educativos, donde los maestros puedan contar sus historias, donde puedan relatar esos hechos históricos. Ahora, recuerden que ustedes, al crear un podcast sobre, por ejemplo, un podcast sobre la historia de la congregación de María, por ejemplo, ¿no? Voy a crear 10 episodios donde voy a resaltar los datos más importantes de esta congregación, quiénes fueron los primeros en el Perú, en América Latina, ¿no? Y voy contando la historia con una voz bastante sonora, de repente incorporo un poco de música, ¿no? Y luego lo publico. Y lo puedo publicar incluso si el colegio tiene redes sociales, de repente un fanpage o un Instagram o una página web, pueden darle clic allí y pueden colocar los podcasts, podcasts del colegio. Pueden hacer un grupo de que digan podcast de historia, podcast de matemática. De matemática, por ejemplo, ustedes de seguro han visto MATLAB. MATLAB es que este investigador, no recuerdo cómo se llama, pero él hace un análisis diario de cómo se va comportando el coronavirus en nuestro país, cuántas pruebas se hacen, cuántas personas están infectadas, cuántas camas UCI faltan. Él hace videos, ¿sí? Pero también funcionaría mucho como podcast. Ahí está, Marco Loret de Mola. Muy bien, Patricia. Él hace, y si lo ha visto, Miss Patricia, él hace videos, pero esos videos, por la forma en cómo él va hablando, ¿no? Va entonando, va contando, también, usted si se cierra los ojitos y solamente le escucha, también se emociona con el contenido que él le va mostrando. Entonces, él podría hacer tranquilamente un programa de podcast de el coronavirus, por así decirlo. Entonces, por ahí también escuché maestras que me decían de cuentos para niños. Claro, puede hacer un podcast de cuentos para niños de 3 años. De repente, ya no sería leer el cuento, sino contarle al niño el cuento. Y puedo hacer, mi programa de podcast puede ser cuentos para dormir, ¿no? O cuentos para dormir acompañado, o de repente los mejores cuentos, de repente un podcast, yo recuerdo mucho el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces de repente yo podría hacer crear un podcast sobre los mejores cuentos de mi infancia y decir, por ejemplo, por qué me parecía linda este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Me llamaba mucho la atención de repente del comportamiento del conejo que siempre estaba por un lado y estaba por el otro. Entonces yo de repente puedo ir contando la emoción que me va transmitiendo ese podcast, ¿no? Muy bien, Gastón Acurio también hace podcasts, ¿no? Entonces, van a encontrar en la web cantidad de elementos para preparar los podcasts. Ahora, yo les voy a poner aquí el programa de Audacity para que ustedes los puedan descargar. De seguro tendremos alguna otra oportunidad de poder trabajar con ese programa. El Audacity es igual de intuitivo que el Filmora. ¿Ya? Entonces, solamente lo descargamos siempre, ya saben, teniendo un buen programa de antivirus para evitar cualquier inconveniente y de repente en ese momento no me digan, Yudi me dijo que lo descargaba. Claro, Yudi le dijo que lo descargara, pero Yudi también le dijo que estuviera empleando un antivirus bueno para que no tengamos inconveniente. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a continuar. Muy bien. Entonces, básicamente eso necesitamos para poder trabajar un podcast, ¿no? ¿Qué es un podcast? Recordamos, es una pieza de audio periódica que tiene una secuencia. Un podcast no es un audio, un podcast es un conjunto de audios que están dentro de una serie de episodios donde tratamos temas que nos apasionan, ¿no? De repente la cocina, la educación, el arte, la música, la vida sana, entre otros, la salud, de repente. Yo debo escoger cómo va a ser mi podcast. Voy a hablar yo sola, voy a tener invitados y creo una pauta. Si yo voy a tener invitados, por ejemplo, ¿qué van a decir mis invitados? ¿Cómo va a ser una entrevista, ¿sí? Para yo poder presentarlos, ¿cómo lo voy a hacer? Y por último, necesitamos la grabadora, los micrófonos y los audífonos, ¿sí? Pero más que eso es poder publicarlo y generar tendencia. Importante,
En los podcasts funcionan de esta manera. Usted publica su podcast, ¿ya? Con su nombre, con su usuario, crea su usuario y contraseña, por ejemplo, en Anchor, crea su usuario y contraseña, sube su podcast y los usuarios, si empiezan a visualizar, recuerden que lo que más llama la atención de un elemento digital es el título. Si usted le pone un título potente, un título ya, llamativo, por ejemplo, si usted le pone a su podcast los animales, no me dice mucho, ¿no? Los gatos, ¿no? Pero si de repente yo pongo navegando por las TICs, ¿no? O un viaje por las tecnologías de la información y la comunicación. De repente por ahí vamos a mejorar, ¿no? Luego dice, se le puede enviar los enlaces a los alumnos para trabajar el plan lector. En podcast no enviamos enlaces. En podcast compartimos el título del podcast y automáticamente lo lleva al elemento. No es un enlace, es como si estuviera compartiendo las publicaciones de Facebook o de Instagram cuando comparte, igualito. Así se comparten los podcasts, porque los podcasts funcionan mucho en redes sociales. ¿Ya? Entonces, yo las animo, los animo a cada uno de ustedes. Voy a dejar de compartir, porque ya falta poquito para... Faltan un minutito. Yo los animo a una consulta. Sí, sí vamos a enviar la información. Yo les voy a enviar la presentación para que ustedes la tengan y también les voy a enviar los enlaces que hemos trabajado, porque de seguro van a empezar a trabajar su material digital de aquí en adelante. Entonces, lo que a mí me queda es poder motivarlo. Primero, agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado presente estos 4 días. Yo la verdad he aprendido muchísimo de ustedes, cada uno de sus comentarios, consultas, sirven para poder mejorar este taller cada día. Recuerden que las aplicaciones van a mejorar, van a actualizarse todos los días, así que yo les agradezco a ustedes el tiempo. Por otro lado, los animo a estar siempre conectados, a ver el tema digital como un medio para aprender, a reconocer, por ejemplo, los elementos positivos de las redes sociales, los elementos positivos de todo recurso digital. Yo creo que esa es la mejor manera de continuar aprendiendo. Y por último, yo espero que la bienvenida, el encuentro que tengan ustedes con sus chicos quizás ya el próximo mes, sea una bienvenida diferente, donde no solamente coloquemos un buen recurso digital, un buen video, un buen audio, sino que trabajemos mucho el corazoncito de cada uno de ellos, porque estoy seguro que cada uno de sus chicos es un mundo diferente. Entonces, también animémoslos a seguir, ¿no? que esta bienvenida sea una bienvenida emotiva y digital, porque eso es lo que hemos intentado hacer en ese taller. Entonces, de mi parte, muchas gracias, espero vernos pronto, espero que nos podamos abrazar en algún momento y podamos decir cuánto hemos aprendido y cuánto nos hemos extrañado. ¿Sí? Muchas gracias, Judith, muchas gracias. A usted, profesor, a usted. Gracias. Muchas gracias, mi Judith. Gracias, muchas gracias, Judith, gracias. Gracias, gracias. Gracias por muchas todo, Judith. A usted. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, mi. A ustedes, siempre a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. No se olviden de llenar la encuesta. Así, la encuesta. Sí, sí, gracias. Ahorita estamos llenando. Chao, Judith, gracias. Chao, chao, gracias. Hasta luego con todos. Gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Adiós a todos. Bendiciones. Gracias a su trabajo. Gracias, profesores. Gracias.